Patagonia, the extreme south of the world. This freezing water is home to whales and penguins. In this environment, there exists an individual, a fisherman that has adapted to survive to all conditions throughout the year. Far from civilization, he lives completely remote from the rest of the world. To find him, you have to start in Argentina. Welcome to Ushuaia, the thousandmost city on Earth. And welcome to Ushuaia, Argentina. Located at the bottom of South America, the city of 82,000 inhabitants can experience a temperature to up to minus 21 degrees in July. Ushuaia hosts Southernmost Children's Park, the Southernmost Library, or even the Southernmost Jail. Known as the end of the world, it is the point of access to Antarctica. But our fishermen live in a far more remote place than that, and we don't know how long our journey will take. The first thing we're gonna do is we're gonna buy food. Just like to survive for a few days. I don't know how long that's gonna take. And there we go. Just enough to survive. I think that was $8. Let's go. So the strategy here is to go all the way until the end of the city and find a car that would take me, because obviously there's no bus or anyone going to the end of the world. Amigo, el portal de Ushuaia está por allá. Sí, el portal. Listo. Gracias. Uy. Buenas. Ah. All right. Rule number two. Wait. No. Make eye contact. That's what the guy told me. The guy told me to always make eye contact, so... At this point, this is like pure denial. I've never been rejected that many times in my life. It's not how many times you get rejected, it's how many times you get it. Hola, amigo. Buenas. ¿Y Almanza? Yeah. Vamos. Perfecto. Oh, gracias. No, nada, vamos. Qué buena. Claro, te vi, yo dije, capaz que va acá nomás, porque acá hay un camping. Capaz que va hasta acá. No, yo sigo un poco más arriba, ah, pero te dejo justo ahí, en la ruta. Perfecto, y ahí, gracias. Y ahí seguramente alguien te va... Esto se llama... Tenés tierra mayor. Ajá. Y atrás de tierra mayor, o sea, todo esto le dicen... cordillera de tierra mayor. Hoy en día la temporada empieza después, cuando antes ya en junio empezaba la temporada, y hoy en día no, hoy ya empiezan en julio la temporada, porque no hay nieve, no cae nieve. Calentamiento global. Calentamiento global. Son 40 kilómetros más o menos. 40 kilómetros, sí. Listo. Perfecto. Gracias, amigo. No, de nada. Que le vaya bien. Igual. Gracias. Cuídate. Tú también. Hola. Buenas. Voy para, ¿cómo se llama? Alberto, no, Esperanza. ¿Almanza? Almanza. Sí. Ahí lo identifico y ahí continúo así. Perfecto, gracias. Pero... vamos a ver, claro. Depende de dónde va también. Sí, depende. No, porque es como una experiencia. Es como, ¿tú sabes cuando tú sales de fiesta? Como sí. De discoteca. Y tú nunca quieres llegar en una chica. Y porque tú tienes mucho miedo, claro. Que la chica te dice no, eso es lo mismo. Es la misma sensación. Buena pregunta. Hola, amigo. Hola, buenas. ¿Vas para Almanza? ¿Vas para Almanza? ¿Vas? ¿Van? Sí.
Ah, perfecto, gracias. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias. Que le vaya bien. Muchas gracias, amigos. Ya. Yeah. Gracias, amigos. De verdad. Sí, gracias. All right. Wow, the road stops here. This is the end. I think this is the real end of the world. Why am I gonna sleep like what? Oh. Hola, amigo. ¿Está abierto? ¿Sí? Perfecto, gracias. Hola. Ahí te tienes una ventana y sí. Estás acampando. Por acá, cerca del por río. Por acá, ajá. Sí, sí, sí. Allá. Dale, acá. Dale. Muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Y los mariscos dónde los pescaron? ¿Acá? ¿Vienen acá, de acá? Todo acá. Todo ya. Claro. Esto es desde al fondo del mar, siempre. Se pesca de fondo de mar. Parece... ¿Viste? El señor cangrejo de Bob Esponja. Ajá. Viste los ojos, ahí están los ojos, la boca, las manos, ahí se come. ¿Y eso es cómo se llama? ¿Mate? Mate, te da apetito. Es igual a coca en Perú, todo el mundo toma coca en Perú. Acá también. Acá también. Es muy rico, mamá. Mira eso. Ya está medio lavadito igual, si no se siente un poco mal la hierba. De o sea, a la mañana mate, a la tarde mate, mate. Noche mate. Todos los días si mate. No, cerveza. De última cerveza. Everyone is super cool here, I feel. There's like, they don't see a lot of people, so I feel like they're really happy about having someone come here. Yo! Ah, gracias. Para yo probar. Muchas gracias, amigo. Ahí, saca eso, ese. Ese, ese. Ese es lo mejor. Sí, probalo. Sácalo. Echa limón. Bueno, man. No sé, un otro más. Sí, hay que comer, si acá está lleno el mar de marisco. Es un otro tipo, entonces. Claro. Esto dejándolo a mí nomás. Voy dejando los más grandes aparte y los chicos aparte para hacer escabeche. Dale. Esto lo agarras así, ¿eh? Mira. Ajá. Ahí, con la mano así, así, así. Y lo tiras. Bueno, tan duro, ¿eh? Es así la vida. Fácil, ¿no? Tranquila. ¿Qué? No estrés. Ah. Con esta comen 5 personas. Eso es buena. Porque un poquito cada uno, claro, con arroz, con preparadito, yeah. Con la salsa. Ya, yeah. Se queda muy delicioso. ¿Pero te gusta estar solo así? Sí, salgo a navegar, voy, vengo. Ajá. Y cuando quieres hacer una cosa, tú lo haces. Wow. No necesitas de preguntar. A nadie. Y trabajo solo, ¿eh? Solo no. Sí. ¿Y nunca te sientes muy solo? No. Nah. Yeah. Yo juego al fútbol ahí. Ajá. Salimos, salimos. ¿Y juegas bien fútbol? Sí. ¿Messi? ¿Como Messi? Un poquito menos. ¿Las pescaste de la mañana? Hoy de mañana. Dale. Vamos a trabajar entonces. Y ahí, y se dejan así, ahí, ¿eh? Dale. Déjalo ahí nomás. Que se remojen. ¿Lo dejo acá? ¿Eh? Dale.
sí, muchas algas. Está bien. Éramos 8 acá antes. ¿8 qué? 8 personas éramos. 8 personas acá. Hace 25 años. Los otros han fallecido, han muerto. Quedamos poquito, viejo ya. Ajá. Eres uno de los únicos. Miguel. Miguel. Acá nunca lo sentó. Out of the 8 fishermen that originally came to Puerto Almenza, Miguel is the only one left. Están pasados un poquito. Ajá. Tranquilo. No le hace nada. Claro. Se cae el aire. Ay. Ajá. ¿Y ahora? Ah, y ahora está... Ah, está cerrado. ¡Ah! ¡Inteligente! No necesitas de máquina. No. Agarrado así. Ahí está. So, out of the 40 people that live here, some of them play football. They play soccer. So there is a little stadium that he told me to go to and go play with them. I'm gonna represent France. Let's do better than the World Cup, hey? Mbappé! Boy. ¿Qué es eso? Vamos! Gracias, amigo. Uber 5 estrellas. Gracias, amigo, de verdad. Seguro. Voy a jugar allá entonces. Dale. Gracias. Well, we may be at the end of the world, but this is Argentina, so obviously there is a soccer field. Hola, amigo, ¿cómo estás? Yo soy el primo de. No, Mbappé. Lloris. De Colomboani. De Colomboani, soy muy malo. Muy bueno. ¿Quién es mejor, Messi o tu papá? Messi. ¿Y ahí? ¿Y ahora? ¿Dónde? ¡Oh! 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 ¡Falta! ¡Falta! ¡Uy! 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 ¡Ah! Muéstrame la celebración. ¡Va, Argentina! ¡Vas! ¡No! ¡Vamos! ¡La policía! ¡No hay nadie! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Sentate nomás, será feliz. Estoy cansado. ¿Cansado? Yo no he hecho nada. Mucho trabajo. Bueno, ¿tenés cuántos kilos te quedaron? No, hay que pesarlo. Ah, ¿tenés 30 kilos? Vamos a pesarlo. ¿Son pescados grandes? De todos portes. ¿Cuánta plata dijimos? 61.500. No toques el que no es tuyo. ¿Cómo le va? ¿Qué hace tanto tiempo? Tanto año, te has perdido, ¿eh? Pues ya hay que guardar, que tengo todo eso que es cierto. Me fui para aquel lado a ver si encontraba otra zona, si encontraba mejillón. No hay una poronga. No hay nada. Acá y él en el medio. Ajá. ¿Cómo entra el pescador? Por lógica, va a pescar menos. Claro. No. Pescama. Entonces hay tres pescadores. Él en el medio, tú en un lado y un otro del otro lado. Sí. Para que no haya pescado la mía. Tú pescas 4. Sí, el otro 5 y el 35, 40 pescados. Por eso, el otro, el de al lado acá también salió conmigo.
Dice, no puede ser. Puteaba, gritaba. ¿Por qué mío? Dice, entra en la red de Miguel y le dejamos encerrada y... No saben por qué. No. Pesca igual. Nosotros no nos terminamos la especie. Nosotros no le dimos tanto como para que se termine la especie. Algo pasó. El pescador es igual a nosotros, busca la calma. Exactamente. Y ahora por el movimiento, por el clima, por todo, se va. ¿Los pibes se portaron bien? Vivo tranquilo. Y bien sano. Así me dice el doctor, porque el doctor viene a atenderlos acá. Casa por casa viene con los... Ajá. Y si no vienen en barco, en invierno. Y él te dijo que la vida no se compra. No se compra. Y vos, me dice Miguel, yo quisiera vivir así como está vos, vivir los años que tenés, vivir así como está vos, sin problemas y sin nada, estás sano. La positividad y la sonrisa. Yo, Dios sabrá, le digo, porque vivo, estoy así. No hagas problema. No, no. Gracias, Miguel, de verdad. Alright, I'm gonna go to sleep, but tonight I met, like today I just met some insane people, and thank you, Miguel. Thank you to everyone I met. Like, I didn't have a car today, I didn't have a house, I don't have anything. And I'm here in the most southern city in the world, and just the most amazing people. Anyways, see you tomorrow, I think. Yeah. Tomorrow we're gonna meet some crazy stuff. Ah, te ayudo. Así. Esto, ¿eh? Así. Ya cayó para abajo. Ahí. There you go. This is like the sanctuary here. Dear Miguel, thank you for showing me the real life. There is never a problem. Frances. Estoy esperando. Hasta más tarde. Sí, después lo vemos. Dale. Gracias. Suerte. Well, this is it. There's one more thing I need to see. You told me in this. There is like a little colony of special animals here that we get to watch. So this is the last step of the end of the world. This is like full circle. So the guys that took me on water step yesterday are a tourist company, so they're gonna take me to an island with a bunch of tourists to see this last fishy. I don't know what it is. But yeah, so now I'm going to the first one. I'm helping them out, getting on that boat.
Mira, las turistas llegando. Underwater. This one's Frenchy. On to the next one.